Hola chicas, ¿cómo están? Hoy le voy a hacer el video de la sala de Navidad. Espero que le agrade, espero que llene algunas expectativas y que le pueda servir de algún detalle. ¿Okay? Hay muchas cosas que ya están puestas porque o no alcanzo o ya quería ponerlas y necesitaba ayuda de mis hijos y mis hijos me ayudaron. ¿Okay? Así que mis chicas, como siempre digo, sígueme. Vamos a empezar por esta área que es la repisa. La voy a dejar así. Acuérdense que esto nosotros lo compré, yo lo compré y se lo enseñé, que Santa iba a pararse aquí. Entonces le voy a poner aquí unas cositas, ¿ok? Vamos a poner, tengo todo aquí en el piso. Vamos a ponerle especialmente la del Sultán aquí. Vamos a poner esta acá. Y vamos a poner esta aquí. También pienso poner estos cascabeles que compré. Y los voy a poner aquí. Me gustan mucho porque son bien rústicos. Además, compré de otros colores también. Okay. Voy a hacer el encendido de este lado, que lo tengo aquí. Ya tengo esa parte. Y se acuerdan de este cojín que dice fa la 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 la, lo voy a poner en estas dos sillitas aquí, estas dos mesitas. Okay. Esa área ya la tengo. Ahora vamos para la mesa, para esta consola que tengo aquí. Creo que ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Esto también fue una manualidad que hicimos. Ok. Y la estoy usando. Además de eso, le estoy poniendo este muñeco de nieve. Miren qué preciosidad. La voy a poner aquí. A la parte de abajo. De aquí a la parte de abajo de aquí tengo el trineo que había comprado que se lo había enseñado a ustedes que era en oro y le puse estos dos venados y ahora lo vamos a enchuflar, ¿okay? Aquí le puse en el trineo, le puse la esposa de Mickey Mouse, le puse la esposa de Mickey Mouse, le puse un Santa Claus, le puse un muñeco de nieve, una botita, un regalito y un arbolito. Y aquí unos regalos que ya empecé a ir cosechando, como digo yo. Ok, vamos para nuestra otra esquina que aquí me ven. Aquí tengo el árbol de Navidad, ¿ok? Vamos a encenderlo también. Nuestro árbol verde bello, ¿ok? Ahí lo encendemos. Ahora vamos para este lado de acá. Chicas, esta mesa de centro me la regaló mi hijo. Es de Ashley, si ustedes la quieren conseguir. Aquí tengo otra manualidad que hicimos de estos pinitos y le agregué esto también que fue una compra, un haul que dice Joy. ¿Okay? Le puse este caminito porque estoy usando esta misma tela del caminito, la estoy usando para el comedor, para la consola de la cocina, del comedor, para la silla y para la mesa de comedor, sí, también. Aquí vamos a hacer otro encendidito aquí, vamos a encenderlo.
bien tenue, pero de noche se ve, pero bien, bien, bien bello. ¿Ok? Vamos para el sofá. Vamos para el sofá. Aquí le dejé un cojín para que ustedes más o menos vean. Estos cojines, ustedes se acuerdan que los compré en un haul y se los enseñé. ¿Okay? Los vamos a poner aquí y el otro aquí. Esto es una manta que puse blanca ahí, igual que aquí, que me gusta poner esta otra alfombrita. ¿Okay? Vamos para esta puerta francesa. En esta puerta francesa, chicas, voy a poner estas mismas coronas que hice para la sala, para el comedor. Las voy a poner aquí, pero en oro y blanco. Ok. Vamos a ponerlas aquí. Miren qué preciosas se ven. Aquí, ya que estoy aquí, tengo este ramillete de pascuas rojas. Esto que lo compramos en un haul. Y esta cajita de regalo, que ya la teníamos. Le pusimos flores, un arreglito y una cinta, y las puse ahí como de regalo. Ahora vamos. Esta es la misma. Voy a hacer el encendido de la parte de arriba. Aquí tengo unos cascabeles que puse en rojo y blanco en toda la guirnalda y la vamos a encender. ¿Ok? Miren qué preciosa se ve, chicas. Se ve preciosa. En esta otra área de acá, a ver si la pueden ver ahí. Ahorita voy a cerrar la ventana para que lo puedan ver. Voy a poner esta manta en esta silla. Aquí no voy a poner nada más. Y vamos para el lado de acá. Para el lado de la puerta, en donde voy a poner chicas, estas otras dos guirnaldas que hice, pero en oro y blanca, como están allá en el otro lado. Déjenme cerrarle la ventana para que se pueda ver. En este lado de acá, chicas, puse este espejo precioso, ¿ok? Y le puse estas campanas de vaca, las puse aquí, ¿ok? Chicas, y tengo otro regalo que me hizo mi hijo. Me regaló... Déjenme ponerlas aquí. Me regaló esta bella alfombra. Ok. Se la voy a enseñar cuando haga el recorrido. Me la regaló y se ve preciosa.
Ahí está el sultán. Y se ve preciosa. Tengo unos destellos, chicas, de shabby chic, esto, a la misma vez rústico, a la misma vez farmhouse. Me fascinó cómo me quedó la casa. Yo espero que a ustedes también les haya gustado. Y no se me podía quedar, mis niñas bellas. Miren qué preciosidad la pared. Ustedes se acuerdan que se lo enseñé en un haul de compras en el que dice Merry Christmas. ¿Ok? Se ve precioso. Y con esa estampa del televisor se ve todavía mucho mejor. Bueno, mis niñas, voy a hacerle ahora el recorrido. Voy a apagarle la luz para que ustedes vean qué hermosa se ve la casa toda cuando es de noche así. ¿Ok? Así que, chicas, vamos a... Miren el árbol, qué precioso se ve. Se ve bien bello, chicas. Y ustedes vieron mi... Esto se lo tengo que enseñar de cerca, porque esto es un trabajo precioso. Miren esto. ¿Lo vieron qué bello? Y miren la parte de... Es con madera, es rústica. Está precioso. Yo me enamoré de este que lo vi. Bueno, mis niñas, no les quito más tiempo y vamos a empezar a hacer el recorrido. Le voy a hacer el recorrido de la sala, de todo lo que yo tengo ya. La sala, el comedor y la cocina. ¿Ok? Así como, chicas, como siempre le digo, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video y vamos a formar un grupo de mucha gente bien bonita. ¿Ok? Así que, como siempre digo, ¡sígueme! Vamos a dar el tour. Bueno, chicas, que aquí está, ya ustedes saben, el sultán de la casa. Bueno, mis niñas, espero que sea de su agrado. Para mí, mi casa quedó preciosa. Así que voy a ir enseñándole poquito a poquito todo.
Bueno, chicas, y así me ha quedado mi casa por el momento de la Navidad. Espero que le haya gustado. A mí me fascinó. Y los regalos que me hizo mi hijo me fascinaron más. Está muy bella. Mi alfombra, mi mesa está preciosa. Todo, todo, todo lo encuentro único, lo encuentro bello. Bye, chicas.